Venga, nos falta María. Y vienen los policías ladrones. A quitarme el único dinerito que tengo. Hola María, ¿cómo estás? Entrégame la encomienda. Permiso, buscar su dinero. Su dinero, cuéntelo, mételo bien. Y gracias por su comunicación. Vamos a vamos de aquí. Volvemos. Espero que la otra semana el dinero esté completo. Diga, muchachos, ¿cómo nos fue en esta semana? Fue bien, comandante. Fue chévere. Pero hay falta de gente que nos quedó debiendo. Hay que pasar luego, busque ese menudo. Volvemos la otra semana. Oye, eso no es Henry que le den la herencia. Se quiere escapar con los cuartos. ¡Párese! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No se vaya! ¡Párese! Cuidado, no se mueva. No me mate, no se mueva. No me mate. No me mate, no me mate, no me mate. Cállese, no se mueva. Se mueva. Luni, dígale a Pedro que venga urgentemente. Que Henry se quiere ir con un dinero y una herencia. Ajá. Ok, ok. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Vamos para allá, lo vamos a interceptar. Tranquilo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahí, hacer nuestro trabajo. Vamos allá. Aquí lo tengo. ¿Sabía, verdugo, que yo soy el jefe de este barrio? Y que de cada herencia a mí hay que darme lo mío. ¿Escuchaste? No me mate, no me mate. Mira el dinero ahí. Vuelve y coge el dinero, cabrón. Agarra ahí, compañero. ¿Tiene familia? ¿Tiene ella? Sí. ¿Y su madre está viva? Sí. Pues dígale a ella que te va a llorar hoy. Mierda, comandante, ¿y ahora? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Tirarlo al río. Mierda, ni cuánto policía. Si me salgo de esto, me quedo loco. Oye, muchacho, esconder el dinero para no levantar sospecha. Thank you.
Mierda, le dejaron los cuartos. Estoy coronado. Oh, pero ¿y este tipo que se está llevando el dinero que nosotros dejamos ahí? Pedro, venga urgente que se están llevando el dinero que dejamos guardado. Hey, hey, cuidado, si se va, cuidado, cuidado. Venga, venga, rápido, rápido, que se va el tipo. Corre, corre, que va el tipo. Coño, tiene que ser brujo ese cabrón. Se me fue. Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Si me voy, matarán a mi familia. Si me quedo con el dinero, me matarán a mí. Mejor escondo el dinero, a ver si Pedro lo encuentra y se le pasa de nuevo. Thank you.
Oye, Dani, me dice que viene caro, papi, y que viene con los juguetes. Sí, brother, tenemos que reunir un par de pesos para el teteo. Claro, claro. Claro, tranquilo, eso va a bajar nítido. El brother viene allá con lo de todo, los juguetes. A cualquier tipo que se pase, le damos al garete. Entonces, claro. Nosotros los tiré del barrio, lo que prendemos, lo que encendemos, lo que soltamos, lo que le damos al que necesita. Entonces, vamos a darle, Esto, papi, que yo me un cabrón, mira, para la mayor. Para la vaya un santico, un puto zángano en la calle, mira, vendiendo el veneno en la esquina. Se está pasando por aquí. Hoy tengo que ganarme dos almas para Cristo. Jesús se está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma. Jóvenes, Dios le bendiga mucho. Él le dice que el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Wow, mano. Mira ese chamaquito como está haciendo su trabajo, predicando la palabra, predicándole a esos capos que lo que están es vendiendo droga, en vez de estar trabajando. Que Dios lo ama un montón. Gracias. Hay forma con esta juventud, está perdido. Pero algo debemos de hacer. Yo le voy a partir el trasero. Matarlo, darle a piso. Le voy a partir el trasero. Mira, mano, ahí viene un robot. Deja que llegue. Dígame algo, buen caballero, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? Me gusta su forma, pero muy bien. Bien nada, porque yo reconozco esto. Mira, Lune, ese es el maldito desafine de ellos. Mira cómo venden esa basura en el barrio. ¡Cállate! ¡Diablo, zúmbala! ¡Viene la gorila, corre! ¡Zúmbala, tranquilo! Normal, para que no sospechen nada, tranquilo. Ahí. Tranquilo, deja que lleguen. Se caló. Papi, yo no tengo nada, tranquilo. Tranquilo. El guapo es. El flaco vendiendo harina por 2 pesos. Pero ¿cómo así, mano? No, sí. Dime, ¿qué tú tienes para mí? Tranquilo, papi, si te pasa algo. Yo no quiero su dinero sucio. Pero, tranquilo, papi, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, cabrón? Tú estás pipando en un hombre serio, pero todo el mundo sabe que tú eres un cabrón. Cállate, cerdo, ¿quieres que te explote? Vos no explotame, pagame. Tranquilo, tú no. ¿No viste que no tengo nada ya? Tranquilo. Claro, no digas ahí, cabrón. Espérate, no digas ahí. ¿Cuántas manos se dan a uno de ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Ese. No te pases de listo. Luni, vámonos de aquí, retirada. Estoy haciendo la vida imposible. Cabrones. Saco la respuesta. Mira si les van a. No encontraron nada, vente, tenemos que movernos de aquí ya. Vámonos. Y este no es el amigo mío, pero este tipo ha cambiado mucho. ¡Wow! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Dime a ver! ¡Cairo! ¡Dime a ver, bro! ¿Cómo tú estás? ¡Dios mío! Pero tú se ha dado un cambio terrible. Cuando tú te fuiste roto de aquí, tú estás con toda la vaina, loco. Tú sabes. Tú tienes que ayudarme, hermano. Yo te he metido al medio. Tengo una mujer con 4 muchachos y estoy. Ya tú sabes. Tú tienes que ponerme adelante. Estamos ahí. Te tengo un regalito. Dámelo ahora mismo, hermano. Dámelo ahora. Oh, y ese no, Cairo. En Chipeta, ¿y a dónde fue que halló tanto dinero? No, pues ese muchacho tiene que estar en algo raro. No, es un perfume clásico, Chanel. Tú sabes, tú eres mi hermano. Tiene mano, ahora sí. Con esto yo la mujer para allá. Bien, gracias. Te me pasa la ronda otra vez, ahorita, yo te doy algo. Déjame ver cómo yo vendo esto para yo llevarle algo a la familia. They got weed, but I.
¿Quién es ese? ¡Mierda! ¡El Keiron! ¡Qué lo que es, hermano! ¡Miguel, yo que estoy roto! ¡Mi hermano! ¿Qué lo que es, bro? ¡Ya, bro, manito! ¿Cuánto, cuánto tiempo, bro? Tú estás grande. Tú sabes. Ey, que tú estás. Todo frío, tú sabes, tranquilo. Bueno, tengo una vaina ahí que yo quería regalarte, una camisita, unos pantalón para que te busques. ¿De verdad? Claro. No, por vamos para allá, tío. Vamos para allá, bro. Semana, vamos a tener, bro. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, está bien. O sea, me pasé par de meses ya en Estados Unidos. Ya, no, pues yo, tú estás heavy, te ves loco. Pues sí, manito, yo llegué, tengo un par de pantalones, una pinta ahí para ti. No, claro. Eso, con verdad, estoy roto. No, tú sabes cómo es, tú eres mi hermano. No, yo te quedo ahí. Aquí está la atrás de la jipeta. Claro. Aquí tenemos los pantalones, mira que te tengo, bro. Oye. La camisita tuya, yo sé que te gusta. Está bonita. Oye, esa es la pinta hoy, vamos a salir para el flow de hoyo, que tú estás loco, una bermudita. ¡Mierda! Pero esa mira va a quedar del kilo, mi. ¡Ey! ¡Sabe! Ese es mi hermano, mi loco. Pues te preparo a las 10 de la noche. No, claro, fue durísimo. Saco la malona y para la calle Rulay. Está todo, bro. Ya, la voy a tener el primo mío, Ángel, ahora. Cuídese, mi hermano. Ay, qué bachatica. Hoy amanecí yo nostálgica, Dios mío, con mi hijo a la cabeza. Hoy era bachata que él le gustaba, Nereida. Nereida, no quiero nada contigo. Ay, haciendo la comida que él le gusta. Pero nada, quizá ahorita me llamo, que tiene como 4 días que no me llama. Vamos a apagarlo ahí, a ver. ¿Quién me abrió esa puerta? Esos muchachos sí molestan, ¿eh? Dios mío, esos niños no me dejan tranquila. Dios, ¿quién me abrió esa puerta, Mire, me la dejaron abierta. Tantos ladrones que hay en este barrio. Mami, llegué yo. ¡Mío! ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Ay, mío, cuánto tiempo, mami, mi corazón! Te extrañaba mucho, mamá. Ay, yo también a ti más. ¿Cuánto tiempo? Ay, mijo, te preparé tu comidita que te gusta. Ay, parece como que era que te iba a ver hoy. Ven a ver, mijo. Ay, tu comida que tanto te gusta. Mira, el corazón de madre no se engaña. Ay, sí, mami, gracias. Mensaje. Ay, paletico, mijo. Ay, pero cuánto tiempo. Mijo, no te me vayas nunca de mi lado. No, yo voy de buen tiempo aquí. Ay, qué bueno. Ay, mi corazón estaba triste por tanto tiempo sin verte. ¿Sí? Pues sí, mami. Tú sabes, viene, yo quiero salir contigo, con la familia. Para tu tía Margo dijo que quería verte. Yo iba a llamarte, pero como tú tenías 4 días que no llamaba, yo te iba a llamar hoy, pero mira la sorpresa que me diste. Bueno, sí, vamos a coordinar entonces, pero mami, yo tengo que salir a ver el flaco. Tengo una cuanta cosa que tengo que hablar con él. So, yo voy a salir un pronto, vengo ahorita. Recuérdate que tienes que ir donde la tía Margo, que tiene tiempo que no te ve y está ansiosa por verte, ¿ok? I will see my aunt Margo later on, but later, right now I gotta go see my friend Flaco. Ok, alright. Pero ahorita te paso a visitar, mami. Ok, yo lo único que quiero es que te me cuides por ahí. La calle está demasiado peligrosa y anda mucha gente con mala fe en la calle. Cuídateme mucho por ahí, mijo. I promise. Que Dios te me acompañe, mi amor. I love you. Alright. Dame con 200. I don't know a penny. ¡Date por el mofle! ¿Este va a respetar los panas míos? No, pero mira dónde están aquí esta gente. Ya me ayudé a la herramienta de esta gente aquí. Diablo, sí, mira dónde están esta gente aquí, pero voy a llegar para el callejón. Let me get it on a Friday. I'm willing to die for this shit. I'm ready to flip in the end of the prison the rest of my life. Llegamos, manito, aquí como le dije, mi hermano, mire. Traje la herramienta, tú sabes. Yo vi la jipeta de él, yo le entré en la jipeta de él, yo vi que estaba abierta. Solo podemos ver que es lo que yo traje a ustedes, tú sabes. Pero vamos a eso entonces. Eso vamos a regale, vamos a regale.
it's Friday. Por aquí le dejé la herramienta aquí mismo, ¿sabes? No, el paquete llegó, bro. Mira que le traje a ustedes, porque ustedes sepan. Mira. Oh, yeah. Mira, ahora sí. Estamos bregando fuerte, mijo. Ahora sí, bro. Y tú sabes, oye, hay que bregarle como le estamos hablando allá afuera. Tenemos que bregarle, tú sabes. A ver ese jipetón que viene ahí, mira ese jipetón. ¿Qué es lo que le caemos? Vamos a darle. Diablo, Luli, si es el maldito cabrón que se me llevó el dinero, que yo andaba detrás de él. ¿Tú lo conoces? Claro que lo conozco. ¿Y yo qué hice? Demuéntate, cabrón. Ahora no te contamos, cabrón. Demuéntate. Tú sabes bien lo que hiciste. ¿Qué es lo que yo hice? Tú sabes lo que hiciste, cabrón. Sí. Sube la mano más para arriba. ¿Y qué yo hice? Cuidado. Aguántese. Ustedes no me conocen, que me conocen acaso a mí. Hey, qué buen viaje te diste, loco, ¿eh? Qué buen viaje. ¿Eh? Explícame, ¿qué es lo que te espera ahora? ¿Que me espere de qué? ¿Qué es lo que yo hice? Abre un poquito más los pies. Güey, ¿qué pasó? ¿Y el dinero que te llevaste? ¿Qué dinero, papá? Yo llegué hoy mismo. Claro que tenía que llegar hoy. Perfectamente. Refrescame la voz. Oye, ¿vas a explicarme qué pasa aquí o lo voy a ver televisión? ¿Me fuiste? Refrescame la mente, entonces. ¿Qué dinero? ¿Quieres que te la refresque? Refrescamela. ¿El dinero? ¿Cuál dinero? El que te llevaste. Yo no me he llevado ningún dinero. ¿A qué no te llevaste el dinero? Ay, yo, puñeta, que me voy a hablar del dinero. ¿Qué dinero están hablando aquí? Oye, ese dinero no es tuyo. ¿Es tuyo acaso? Oh. ¿El dinero es acaso suyo? Ah, pues yo te voy a refrescar la memoria. Refrescámelo entonces. ¿Ves que tú lo cogiste? Ojo, está cantando ahora, ¿verdad? Ah, chico, pero no sé de qué puñetas están hablando, pero este tipo me la está quillando. ¿Qué tú quieres? Reventamos la prueba para que vean quiénes somos nosotros. Arriba. No te voy a matar, pero te voy a explotar una pierna. Toda la pierna, explótasela. No. ¿Quiénes somos nosotros? No. Aquí se respeta, puñeta. ¡Explota la pierna! No. Está el Pedro ese, ¿tú no lo conoces? Dios mío. Hay que resolver eso entonces temprano. ¿Pero qué fue? ¿Por qué te frenaron? Loco, es una historia grande. Es una cosa que yo estaba aquí hace 3 años atrás que me pasó, bro. Mami, mijo, ¿qué te pasa? Mami. ¿Qué te pasa, mijo? Dime, cuéntame. Aquí tengo un problema grande ahora. ¿Qué pasa, que tengo que resolver. Yo no sé qué yo puedo hacer ahora mismo. Tengo un lío. Y te voy a contar. ¿Tú quieres escuchar lo que...? Mira, vamos a hablar. Mijo, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame. Mami, Dios mío, tengo un problema que me pasó hace 3 o 4 años atrás. Yo estaba en el monte allá arriba fumando un cigarrillo tranquilamente pensando en mi otro problema. Y yo vi a estar fuera los Pedro. Pedro estaba
con dos otros policías, con un chamaco que le debe dinero. Entonces yo estaba vaqueando todo. Pedro lo mató porque le debía. Y se fueron ellos y yo vi donde ellos escondieron el dinero. Ay, mijo, pero tú me pudieras haber dicho y yo te ayudo. Mami, te ayudamos. Tú eres lo único que me queda en esta vida. Yo no puedo hacer más nada a involucrarte a ti. Ay. Yo vi el dinero, lo escondí. Y había uno que se quedó por la zona y me vaqueó, que el dueño no. Me salí corriendo y me ubicaron. Mijo, tú me podías haber dicho para nosotros ayudarte. Mijo, tú eres lo único que me queda en esta vida. Mami, tú eres la única que me queda en la vida. Yo no te quería involucrar. Lo que pasó fue que yo me fui, por eso yo me fui para Nueva York, con todos estos problemas. Yo no te quería causar daño a ti. Y volví ahora y el chamaco me ubicó allá arriba en los montes. Me tenía que salir huyendo, ahora tengo estos problemas y aquí están ellos para ayudarme. Yo no sé qué hacer, mami, tengo que hacer algo. No me va a pasar nada, mami. Nada me va a pasar, mami. Lo que yo quiero es que resolvemos estos problemas hoy mismo. Sabes que yo te quiero mucho, mami. Te quiero muchísimo. No te preocupes, mami, vamos a resolver hoy. Vamos a resolver este problema. Vamos a resolver esto. Ay, no. Tranquila, mamá, todo va a salir bien, todo va a salir bien, tranquila. Tranquila. Ay, no te preocupes, mami. No te preocupes, mi gente. Vamos a caerle atrás a la gente para ya terminar esto. Vamos a matarlo cuando tuvimos por la oportunidad. Vamos a dar el Cairo donde más le duela. Eso vamos a hacer, vamos a darle al Cairo por lo menos. Chovy, me tienes alto ese menor, no sé por qué te has roncado tanto. Vamos a darle. Vamos por encima, vamos a romper el canto de ese cabrón. Vamos, dale. Oye, 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 mira dónde va, mira dónde va. Vamos, 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 rápido. Sí son ellos. Vamos, vamos. Mierda, por detrás. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Que no nos estén esperando, cabrones. Acho, papi, sí, mira, saliendo del frente. Vamos a caerle, vamos a caerle, vamos a caerle. Este mensaje, Cairo. Dinero mío. Te quiero mucho, mami, vámonos, yo lo voy a resolver. Mierda, gordo. Ya enterramos a Lenny, bro, qué tristeza, bro, me hace falta. Mi flaco, me hace falta mi flaco, bro. Por lo que estamos a hacer es, tenemos que entregar el dinero a Pedro, ya sé lo que tenemos que hacer. Yo lo voy a llamar ahora mismo para decirle a él que le vamos a entregar el dinero. Claro. De una vez lo voy a llamar. Vamos a llamar a Pedro un momento para ver lo que hacemos.
Sí, buena. Pedro, mira, ganaste. Para decirte la verdad, ganaste. Te vamos a entregar el dinero. Tú me dices a dónde nos juntamos ya. Ok. Eso está muy bien por usted. Para terminar esto de un pronto. Tato, nos chequeamos entonces. Ya vamos a ver a Pedro. Tenemos que ejecutar a esta gente. ¿Y qué te digo? No, que lo vamos a ver allá arriba, A los tatuotas de él. Ya. Diablo, qué pena del flaco, bro. Gordo, tú sabes lo que cortamos, ¿verdad? Sabes lo que tú tienes que hacer. Ya. Creo que llegó el maldito cabrón ese. Tu dinero, Pedro, como tú lo querías. Revísalo, Pedro. Buen trabajo, hermano. Tengo algo para ti. Mátalo. No me mate, no me mate. Cállate, pendejo. Cállate. No me mate, no me mate, bro. No me mate. Cállate. No me mate, por favor. Cállate. No, fallaste el tiro, ¿no? ¡No me mate! ¡Contra! ¿Y dónde se fue este tipo, bro? ¿Dónde se fue él? ¿Para dónde se fue él? Tanto nadar para morir en la orilla, ¿eh? ¿De qué diablo te ríes, cabrón? ¿Eh? Lo que no es tuyo, no es tuyo, cabrón. No me pertenece a mí, cabrón. Salvate, bro. Me salvaste. Nueva York, Nueva York. Nobulto. Llegaron en la casa. Los futuros billonarios. Ey, Nobulto, del país. Del país. Amén, amén. Cayeron, Lebrón en la casa, allá, allá, allá. Ey, vamos. Vamos allá, vamos allá. Ya, estamos. ¡Acio! ¡Rigolo! Vamos a caerle, se nos están yendo, se están escapando. Ey, vila ahí. Vamos a caerle. Casi, mira. Las espectadoras. No tengo nada.
El moro. El moro. El moro. Ay, no, matamos flaco. Paniqueado la gente, mira, mira. Paniqueado, paniqueado. Hay que matar, hay que matar, mira, mira, hay que matar, hay que matar. ¡Ah! Se grabando. Ay, la gente, la gente. No bulto. Mira, la matan a uno. Allí, mira, mira. Ay, ay. Uy, uy, creo que, callejero, fui en la casa, ¿no? Solo veo, 3, 2, 1. Acción. Chacho, Pablo, espérame, está cayendo el tablero. Vamos a llegar, vamos a llegar. Arranca para allá, corre, corre, corre. Vamos a sacarle hierro entonces. Ahí, dale. Corre. ¿Cómo es, John? Mira, estamos firmando un nuevo proyecto. Dinero oculto. Estamos casi en YouTube, en par de comerciales, en par de comerciales. ¡Todo millonario! ¡Fuerte! ¡Lope, Andriza! La que la pone. La gente dura ahí, ahí, ahí. Trabajando, ahí. De una vez, ¿no? De una vez, como que no prende de una vez. Sí. Ah, déjalo prendido. Cuando vayamos a grabar, yo. De una maidad. Aquí es un nuevo proyecto, dinero oculto. Ah, nosotros no montamos el carro, nosotros lo que hacemos es que le disparamos. Nosotros no nos levantamos del carro. No, porque yo. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ey! ¡Se logró, se logró! ¡Se hizo! ¡Vamos para Nefi ahora! ¡Es el tipo, es el tipo! ¡Lebron lo hizo, Lebron lo hizo ahí! ¡Lo logró! ¡Yo hice bien! ¡Claro, tan nítido eso! Ahí sí, ahí sí, ahí sí.